Buenas noches. Continuamos hoy con nuestro cuarto programa sobre el sistema político de nuestro país que dejó una significativa huella en la historia de nuestros tiempos, el Frente Nacional. Comenzaba la tercera etapa de la coalición bipartidista con la elección de Carlos Herrera Restrepo como presidente de la República. Su respaldo electoral fue amplio y recogió su prestigio como político y como administrador. La tarea a la que se enfrentaba era bien complicada. Recibía el gobierno con una serie de conflictos económicos y políticos que se habían acentuado en la inestabilidad inherente del sistema del Frente Nacional. Carlos Yera Restrepo debía afrontar la debilidad del Ejecutivo frente a las otras ramas del poder público que había caracterizado todo el gobierno de Guillermo León Valencia. Esta falta de autoridad, se reflejó en el permanente enfrentamiento entre la Presidencia y el Congreso y en la utilización de las medidas de excepción para lograr la gobernabilidad. De otro lado, el Frente Nacional no había logrado superar la grave crisis económica de los últimos cuatrenios. Así, el proyecto político de Geras Restrepo se dirigía a dotar al Estado de una estructura institucional y organizativa para actuar sobre la problemática económica. Buscaba una reforma administrativa y constitucional que sacara de una vez al país de la crisis que lo agobiaba. Su larga experiencia política llevaron a Carlos Lleras a manejar de una manera excepcional a la clase política nacional. Su concepción del Estado lo llevó a disminuir los espacios de poder y de influencia de los políticos tradicionales. Se rodeó de jóvenes tecnócratas para llevar a cabo la transformación nacional término con el cual bautizó su mandato. Su gobierno se caracterizó por el afianzamiento del presidencialismo al crecer el papel intervencionista del Estado. Esto se reflejó en la creación de innumerables institutos descentralizados. Recordemos que durante este período se crearon entre otros el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto de Recursos Naturales Renovables, el Fondo de Promoción de Exportaciones el Instituto para el Fomento de la Educación Superior, Col Cultura, Col Deportes, Col Ciencias entre muchos otros. Todos estos institutos buscaban canalizar ordenadamente los recursos para el desarrollo de los distintos sectores de la actividad nacional. Al llegar entonces Carlos Lleras a la primera magistratura del Estado, como decía, tenía una gran experiencia administrativa y una gran experiencia política. Y eh, a diferencia de Guillermo León Valencia, que como hemos anotado en otra parte, eh, le preocupaban poco los asuntos económicos, eh, para Carlos Lleras el asunto económico fue fundamental, y, de cierta, y, de, y y en realidad no era solamente por razones de predilección eh, ideológica, sino por las circunstancias en que encontró la presidencia, después de las devaluaciones, después del caos económico producido, en la administración Valencia, eh, Lleras Restrepo, Tuvo que llegar a poner la casa en orden. Lleras dio un paso definitivo para el desmonte paulatino del frente nacional. Consagró el pluralismo. Ya no solo liberales y conservadores, sino también otros partidos como el comunista, la ANAPO y grupos de izquierda podrían aspirar en nombre propio a la representación en los cuerpos colegiados. En cambio, el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal de López Michelsen desapareció en este periodo presidencial abriendo paso a la unión del liberalismo. Esta situación permitió sacar adelante la reforma constitucional de 1968 en la que se había empeñado el presidente Gerard Restrepo. Pero el vacío dejado por el MRL lo capitalizó la Alianza Nacional Popular del general Rojas, cuya formalización como tercer partido se cristalizó en la población de Villa de Leiva en Boyacá en el gobierno de Carlos Lleras y en, el, y en la desaparición del MRL por, a, al entrar en el oficialismo liberal con, con el nombre de Alfonso López, cuando comienza de verdad la importancia de la ANAPO, es decir, del movimiento de Rojas Pinilla. Antes, desde luego, había tenido figuración y alguna importancia política, pero definitivamente minoritaria. Pero ante la frustración de que el movimiento de recambio, de renuevo, que podría ser, haber representado el MRL y que tenía una posición claramente democrática y, y de avanzada, había desaparecido, se había entregado al sistema del Frente Nacional, entonces, lo antiguo, Rojas, que tenía desde luego aceptación en las masas por la firmeza que había demostrado desde el momento en que había dado el golpe contra Laureano Gómez, Rojas fue la figura que encontró un sector muy grande del pueblo colombiano para manifestar su inconformidad. Se tendió. A un movimiento popular con, con imagen casi militar, la del general Rojas, y de otro lado, repito, se fortaleció la guerrilla. Carlos Lleras y el Partido Conservador, en particular la vertiente ospinista, acordaron las bases para el desmonte parcial de las instituciones de la coalición bipartidista. Se concretaba la iniciativa de prolongar la paridad en las corporaciones públicas en la rama ejecutiva y en la administración de justicia hasta 1978. Y a partir de este año se garantizaría la participación llamada adecuada y equitativa en la administración pública para el partido que siguiera en votos al partido del presidente electo. Este desmonte de las instituciones del Frente Nacional se concretó en el acto legislativo número 1 de 1968. Llamado la Reforma del 68. El artículo 120 de la Constitución modificaba los términos originales del Frente Nacional, según los cuales este debería ser desmontado al cabo de los 16 años originales para que el país retornara a la verdadera democracia. Pero la Reforma del 68 cambió ese plazo sin la rigidez de la paridad y de la alternación. Para algunos, el desmonte del Frente Nacional fue parcial. Parcial porque en el artículo 41 de la Constitución quedó consignado el espíritu de los gobiernos compartidos, que decía que el nombramiento de ministros, de gobernadores y de los demás cargos en la Administración no pertenecientes a la carrera administrativa se haría de forma tal que se diera participación adecuada y equitativa al partido mayoritario distinto al del presidente de la República. Este desmonte fue parcial también porque el artículo 12 del plebiscito de 1957, que ordenaba la paridad en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado, quedó intacto después de la reforma del 68. Para los conservadores independientes, la reforma del 68 tenía la objeción de que el desmonte del Frente Nacional significó cambiar las reglas de juego para el presidente conservador que debería seguir al gobierno de Lleras, o sea, para el cuarto turno en la alternación del Frente Nacional. Para los conservadores independientes, o sea, para aquellos que no promovieron la reforma del 68, la objeción que tenían al desmonte del Frente Nacional era que éste le cambiaba las reglas de juego al próximo presidente que de acuerdo a la alternación debería ser conservador. Así las cosas, este presidente ya no contaría con las ventajas que sí habrían tenido los otros tres presidentes del Frente Nacional. El proyecto de 1968, la reforma constitucional, y diríamos el proyecto de Carlos Lleras, era un proyecto de fortalecimiento del Estado, de fortalecimiento de las funciones estatales. Y eh, de cierta manera tenía una consecuencia sobre el, con lo que era el credo político del liberalismo de los años 30, fortalecimiento del Estado, en un país donde el Estado estaba muy diluido. Sin embargo, ya visto en perspectivas, eh, de cierta manera hubo aspectos de fracaso en ese proyecto, porque el centralismo se llevó a ultranza, se, llevó, se crearon los institutos descentralizados muchos de los cuales eran necesarios, pero eh, muchos también que eran o superfluos o que eran eh, una expresión máxima del centralismo. Eh, se llegó a, a establecer en la capital de la República el Instituto de Caminos Vecinales, lo cual era un eh, contrasentido. Eso de Contera pues contribuyó ese centralismo y ese fortalecimiento estatal en la capital de la República a efectos que no estuvieron previstos en ese momento y que yo diría estuvieron ligados a la gran migración hacia Bogotá en la medida en que el que quisiera un cargo público pues tenía que venir a conseguirlo acá. Además de incluir el llamado desmonte del Frente Nacional, la reforma constitucional de 1968 fue calificada como realmente modernizadora, tanto para el aparato del Estado como para el control del gobierno sobre la economía. A pesar de los tropiezos que tuvo en el Congreso, por obstáculos interpuestos por una coalición del albarismo, por la ANAPO, por un grupo de parlamentarios del ospinismo y por un grupo de liberales oficialistas, la reforma salió adelante, incluso en los más críticos momentos, cuando el presidente Yera Restrepo tuvo que presentar su renuncia ante un Congreso perplejo para buscar de esta forma un voto de confianza a su reforma. Con la reforma del 68 se fortaleció el Estado y a su vez se amplió la base de acción del Poder Ejecutivo frente al Legislativo, se aumentó la capacidad de intervención directa del Estado en la economía y se introdujo en la Constitución el artículo 122 que creó la figura de la emergencia económica. En materia económica, el gobierno de Lleras fue definitivamente reformador. El modelo fue el cepalino por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, se basó en esencia en la planeación indicativa, en la sustitución de importaciones para promover la industria nacional y en un rígido control de cambios para frenar la inflación. El famoso decreto 444. Las agencias internacionales de préstamos insistían, como siempre, en la necesidad de una nueva devaluación. Lieras no siguió el consejo y rechazó la intervención extranjera en el asunto. Luego, procedió a devaluar el peso, pero de una manera menos dolorosa y más efectiva que los cambios previos en el valor de la moneda nacional tan repentinos y bruscos. Esta medida hasta hoy ha protegido a Colombia de las devaluaciones masivas que han afectado la economía de otros países latinoamericanos. Otra medida económica fue la creación de una política de concesión de privilegios a la inversión extranjera a cambio de créditos internacionales para el desarrollo. Ya desde el inicio de su administración se celebró aquí en Bogotá un acontecimiento muy importante. Fue la iniciación del Pacto Andino. En ese momento eh, concurrieron a los inicios de su presidencia los presidentes de Venezuela, de Chile, eh, los, de los eh, países del Pacto Andino, y se creó esa institución. Con ello, Carlos Lleras estaba desde un comienzo haciendo énfasis, en primer lugar, en que los aspectos económicos eran muy importantes segundo que la integración era fundamental y tercero que la diplomacia del país tenía que tener como un elemento fundamental eh, la relación con nuestros vecinos Gerard Restrepo impulsó decididamente la reforma agraria que era un proyecto que en sus orígenes se inició durante la administración de López Pumarejo en los años 30 cuando se inició el frente nacional no había ninguna voluntad en favor de una reforma, más aún cuando el campesino no contaba con el suficiente apoyo que le permitiera tomar acción política frente al gobierno en este tema. Los comunistas y otros grupos de izquierda que hablaban de redistribuir la tierra estaban excluidos por el Frente Nacional de cualquier participación política decisoria. Pero la reforma agraria durante los gobiernos de coalición bipartidista se presentó como el medio para reparar los daños causados por la violencia en los campos y acabar con la violencia era uno de los objetivos del Frente Nacional. Sin embargo, los proyectos de reforma agraria hicieron un tránsito lento durante los primeros dos gobiernos del Frente Nacional. Pero Lleras Restrepo aceleró este proceso no solo por razones exclusivamente agrarias, sino porque Lleras esperaba también controlar desde el ámbito rural el creciente desempleo urbano, un problema en el cual la nueva agrupación política de Rojas Pinilla, la ANAPO, podría aprovecharse para reclutar más adeptos. Llera Restrepo puso todos sus esfuerzos en la organización del campesino y en la creación de una fuerza social capaz de respaldar políticamente la iniciativa y de contrarrestar así el poder del latifundio que se había atravesado en gran parte a la inoperancia del INCORA. Nació así la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, que organizaba a los campesinos en ligas o asociaciones de usuarios de los servicios del Estado para el sector rural. Se suponía que daría a esta organización un valioso apoyo político a los objetivos de la reforma agraria y que de esta manera se podría contrarrestar la permanente resistencia y oposición de los intereses de los terratenientes y de los jefes políticos asociados con ellos. La reforma agraria de Carlos Llera Restrepo tuvo sus primeros obstáculos al despertar conflictos sociales entre terratenientes de todos los colores políticos y el gobierno, al igual que entre los mismos intereses del Estado. Entretanto, las organizaciones campesinas tomaban fuerza y conciencia de sus reivindicaciones de clase, alentados por el compromiso del gobierno con la reforma, estas organizaciones comenzaron a exigir que la distribución de tierras se hiciera aceleradamente y no dudaron en ejercer presión por medio de invasiones a grandes previos privados. Además, la ANAPO se opuso a los primeros proyectos reformistas y la oposición de algunos sectores latifundistas dificultaron la expedición de las medidas. Finalmente, las organizaciones campesinas se convirtieron en un componente de desestabilización política que asedió los últimos años del gobierno del presidente Lleras. A pesar de los problemas y el poco interés de los gobiernos siguientes, la reforma agraria se mantuvo en la legislación, y hay cifras que pueden mostrar algunos resultados. Entre 1962 y 1979, más de 250.000 familias obtuvieron tierras bajo los auspicios de Rincora. En el campo del orden público el deterioro fue paulatino durante el tercer gobierno del Frente Nacional. Se desarrolló un nuevo grupo guerrillero, el Ejército Popular de Liberación, EPL, tomando como base la derivación china del marxismo internacional. Se militarizó también la Universidad Nacional como respuesta del gobierno a la radicalización y la agitación de los estudiantes que divididos en pequeños grupos de izquierda mantenían constantes choques entre sí y contra la fuerza pública. Se presentaron los primeros paros cívicos como forma de protesta popular y en respuesta a ello se incrementó la actividad militar en la represión social. En el campo laboral, ante el auge de las huelgas, fue creado el mecanismo de tribunales de arbitramiento y se catalogó como empleados públicos a todos los trabajadores de las empresas estatales. En el último año del presidente Carlos Llera Restrepo, se comenzó el debate en torno a la selección del candidato conservador para el último período presidencial del sistema del Frente Nacional. Esta selección estaba marcada por las evidentes divisiones del Partido Conservador. Por un lado, se lanzaba la candidatura de Belisario Betancur y estaba sobre la mesa la candidatura oficialista de Mariano Ospina Pérez, quien posteriormente y en la Convención Nacional Conservadora, junto con Álvaro Gómez, apoyaría la candidatura de Misael Pastrana Borrero. Sin embargo, esta candidatura fue recibida con poco entusiasmo por distintos sectores. Aparecieron entonces nuevos candidatos conservadores, Hernán Jaramillo Campo, Evaristo Zurdiz y José Elías del Hierro. Ante este panorama y luego de una dura lucha interna, fue seleccionado Misael Pastrana, quien a su vez fue confirmado por la Convención Liberal, pero sin el apoyo de todo su partido, el Conservador. Era entonces esta una candidatura del Frente Nacional apoyada por un solo sector del conservatismo y defendida por un liberalismo, a decir verdad, poco convencido. De otra parte persistían dos aspiraciones conservadoras, la de Evaristo Zurdiz por un lado, y la de Belisario Betancur por otro. El éxito de la candidatura Frente Nacionalista estaba en que los liberales votaran disciplinadamente. Para muchos comenzaba el proceso de degradación de la coalición bipartidista, que había perdido ya su capacidad de convocatoria, pues era evidentemente incapaz de presentar una candidatura presidencial bipartidista mayoritaria. En el orden político a Carlos Llera le tocó bastante difícil la situación interna, porque la ANAPO había crecido fuertemente, eh, en parte por los problemas económicos y sociales durante el gobierno de Guillermo León Valencia, en parte porque allá había fatiga con el Frente Nacional, las fronteras ideológicas de los partidos eh, se habían prácticamente borrado no había incentivo para una lucha ideológica partidista y por otra parte eh, como sucedió con otros dictadores en el continente el simple recurso populista de decir que hacía en eh, un tiempo cuando los eh, dictadores habían sido eh, gobernantes la población vivía mejor sin que eso eh, fuera puesto en cuestión racionalmente llevó a muchos sectores a engrosar las filas de la ANAPO. Entretanto, aumentaba la oposición y la candidatura del general Rojas Pinilla crecía en apoyo incluso entre jefes regionales, liberales y conservadores. Por primera vez se veía amenazada seriamente la estabilidad de las instituciones del Frente Nacional y la hegemonía que habían mantenido los dos partidos. La ANAPO contaba con un apoyo popular bien manejado, gracias a una amplia capacidad de movilización política. Mientras que el candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana, contaba con la maquinaria liberal, el apoyo del sector ospinista del conservatismo, los grandes medios de comunicación y los gremios. A pesar de ello, Rojas Pinilla se afianzaba como el candidato con mayor prestigio popular, enfrentado a un establecimiento que temía por la estabilidad del régimen por la ruptura del sistema del Frente Nacional y hasta calificaba de subversiva la aspiración presidencial de la ANAPO. Este apoyo popular se vio cristalizado inicialmente en las votaciones para corporaciones públicas en 1970, en las que por primera vez en el Frente Nacional se hacían unificadas con las presidenciales. La votación para apoyar las listas de la ANAPO se elevó a un 49%, mientras que el ospinismo logró un 27%. El liberalismo obtuvo menos votos que en las elecciones parlamentarias de 1966 y el partido conservador logró obtener la mayoría en la votación nacional. Al finalizar el gobierno de Carlos Gera Restrepo vino eh, la votación más cerrada que haya habido para la presidencia de la República tal vez con la excepción de la, de la última votación. En el caso del final de Carlos Gerard Estrepo fue la votación entre el general Rojas Pinilla y el candidato del Frente Nacional, que era el doctor Misael Pastrana Borrero, último gobernante del Frente Nacional, que fue ganada por el candidato del Frente Nacional por una votación eh, muy precaria y que de todas maneras dejó una incógnita para, en los sectores de la oposición anapista sobre la validez de esa elección. Culminaba así otra etapa de nuestros tiempos. Misael Pastrana Borrero se preparaba para recibir el poder el cuarto y último período del Frente Nacional, sistema que ya estaba debilitado y amenazado por el divorcio de las masas urbanas y por la división de los partidos tradicionales. Carlos Herrera Restrepo pasaría la historia como el estadista tal vez con más aportes a la vida institucional del país, Tres de sus ministros fueron luego presidentes de la República, Misael Pastrana, Alfonso López y Virgilio Barco. Para muchos esto demostraba su insaciable perfección. Como presidente dejó una huella imborrable en la estructura del Estado colombiano, transformó la estructura político-institucional del país y dejó una herencia que perdurará por largo tiempo en la historia política de nuestros tiempos. Buenas noches.